Pro y Contra. La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana. Buenas noches, amigos seguidores de Pro y Contra. Estamos aquí en este programa en vivo. Vamos a conversar con el doctor Augusto Vargas Fernández, a quien ustedes aprecian en su pantalla, sobre el tema que también aprecian en su pantalla, el caso de Elvis Donaire, la prisión preventiva contra el hermano de la alcaldesa de Puchana, Janet Donaire. Doctor Augusto Vargas, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, estaba programada para el día de hoy la vista de la prisión preventiva, pero se va a decidir mañana. Brevemente, denos el contexto en que se va a dar esta prisión preventiva o esta vista de la prisión preventiva, doctor. No, la vista preventiva, la cuenta va a resolver mañana. No, por eso, se vio hoy día, pero la decisión es mañana. ¿Y usted considera que no hay razones para que se dicte prisión preventiva contra Elvis Donaire? Pero antes de que me explique por qué, para no cortarle en su explicación, lo cierto es que Elvis Donaire viajó a Lima en esos días que se cobró el cheque de Puchana, ¿no? Pero lo escuchamos. No, él no viajó los días que se cobró el cheque de Puchana. Él estaba en Lima hace 15 días atrás aproximadamente. Y él iba a Lima, también fue en julio, también fue en septiembre, octubre, noviembre, porque él está sometido a un tratamiento médico. Ahí está los informes del médico, la clínica en la que se trataba, de la clínica internacional, y por esa razón se encontraba en Lima. Ya. El hecho de que está en Lima no aporta ningún elemento de convicción, como dicen los abogados o como dicen en la requisitoria. Sí, pero ¿usted cree que eso es una coincidencia que perjudica a Elvis en el supuesto de que él ha participado del cobro de estos cheques, no? A ver, mire, es un hecho probado que se emitieron unos cheques sin sustento y que un señor de nombre Marco Polo cobró los cheques. Ese es un hecho real y constatable y eso constituye delito especulado. Pero de ahí a que eso esté vinculado al patrocinado, no hay más mínimo elemento de convicción y medio probatorio. Existen dos personas que son los que han cobrado los cheques y que hoy día están libres y no piden detención preventiva contra ellos. Y en su estrategia de salir libre y no recibir pena por la responsabilidad penal en la que se encuentran, han decidido pues responsabilizar a otros, ¿no? Y han dicho que ese dinero... Uno de ellos parece que es colaborador eficaz, ¿no? Y una persona que ha decidido hacer confesión sincera. El corredor eficaz es una persona que reconoce haber cometido un delito. En puridad de verdad es un delincuente. En consecuencia, su declaración, para que tenga validez, debe ser corroborada con algún hecho periférico, no con otra declaración. Es decir, no puede corroborarse con la declaración de otro corredor eficaz. Eso es absurdo. Tiene que corroborarse con otros hechos. Según el fiscal, la corroboración es que mi patrocinado se encontraba en Lima y él también. Pero eso no es corroboración de nada, porque como te acabo de decir, mi patrocinado se encontraba en Lima por lo menos 15 días antes. Ahora, puede ser coincidente, pero doctor, ahí hay un punto en la acusación fiscal que no sé si usted podría explicarnos de alguna forma, porque ellos dicen, se sacó el dinero y se entregó al abogado Castiglioni para que éste a su vez pague al Jurado Nacional de Elecciones para que se evite la que se retire. Eso pues no tiene mayor sustento, mira. ¿Por qué? La idea es así, este señor, Marco Polo, cobró el cheque y se le entregó supuestamente a mi patrocinado Elvis Donaire Chávez. Para que él no se sabe a través de entregar a Castiglioni con eso sobornara a los jueces del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, lo único que está probado es que les cobraron el cheque. Que le entregaron el patrocinado, no hay ninguna prueba de eso. La más elemental elemento de condición, el patrocinado la ha alegado abiertamente. El señor Castiglioni ha dicho que a él no le han dado nada. Él ha defendido al alcaldesa en un caso de vacancia y le han pagado 4.000 dólares y todavía le deben 4.000 más, ha dicho, y se ha mostrado el contrato y los recibos. Se ha revisado incluso el cuaderno de asistencia, porque el señor Castillo dio un cuaderno de asistencia en su oficina, de todo lo que ha sido.
manera que no hay pues tal cosa. Además, y el hecho era para pagar a los funcionarios de jurado de las regiones, pues, ¿y por qué no les preguntaron a los mismos de jurado? ¿Por qué no les han abierto investigación? Que es donde se ha ido, ha sido destinado el dinero, ¿no? Lógico, supuestamente recibieron el dinero, pero nadie les ha preguntado nada. Ahora, pero doctor, pero uno lee la acusación fiscal y como usted dice, está probado que se ha retirado el dinero, que eso es especulado, porque se ha retirado con la autorización del presupuestario, del tesorero, los cheques fueron girados en Iquitos, se viajaron a Lima, ahí se cobraron, coincidentemente está Elvis Donaire ahí, se paga supuestamente al Jurado Nacional, pero no se involucra a todos los que se menciona. ¿Por qué hay esa omisión? Lo que hace es simplemente crear impunidad, porque algunas personas que cometen delitos van y empiezan a hablar cosas que no tienen sustento, pero que el fiscal los toma en cuenta. Yo creo que esa coerción fiscal va a fracasar, no va a llegar a una firma. Eso requiere primero el acuerdo, un acuerdo con el fiscal y después la aprobación del juez. Acusación fiscal contra Elvis Donaire. No, pero por lo menos hay una responsabilidad, yo no sé si llamarle responsabilidad política o penal de la alcaldesa, porque que se retire así 160.800 soles, no es pues... Esa es otra cosa. Bueno, esa es otra cosa, por eso yo digo, si voy a hablar como abogado, hablo desde la óptica jurídica. La apreciación política es otra cosa, ¿no? Exacto. Evidentemente que aquí no, yo no estoy diciendo que sea una gestión excelente, extraordinaria... Exacto, pero lo que sí puede decir es... Pero desde la óptica jurídica, ¿no? Correcto, pero desde la óptica jurídica, para no alejarnos de eso, lo cierto es que se han robado 160.800 soles del municipio de Punchana. Claro, ha especulado. No, por eso. Eso es robo, digamos. Lo que no se sabe es a dónde ha ido a parar ese dinero. Y usted cree... ¿Ah? No, los que han cobrado. Claro. Sí, pero le digo... Pero si usted admite que han cobrado y hay una acusación y uno de ellos es colaborador eficaz y él dice que se ha entregado al hermano de la alcaldesa para que vaya al jurado, entonces también tiene que creer todo, no se puede creer parcialmente, ¿no? No. A un colaborador eficaz uno le cree lo que puede probar, es decir, lo que puede ser corroborado. Si no puede ser corroborado, la declaración del aspirante o colaborador eficaz no vale nada, no tiene ningún efecto. No hay cómo probar que Elvis Donaire recibió ese dinero. Correcto. Segundo, doctor, no hay cómo probar que ese dinero ha sido entregado al señor Castiglioni o al doctor Castiglioni para que él entregue al Jurado Nacional de Elecciones. No hay manera, Castiglioni lo ha negado de cabo a rabo y además, como digo, no solamente lo ha negado, ha demostrado con su ingreso, con el cuaderno de ingresos de oficina que el señor Elvis no fue ahí, ni la señora Yanis. La investigación fiscal para usted es un poco débil. A los elementos de convicción. Ni a Yane ni a Elvis. En el caso de Elvis, además, no existe ni siquiera peligro de fuga o desaparecimiento. Él no estaba en Iquitos cuando ordenaron la detención de su hermana. Pero en la acusación fiscal también se dice que él se ha embarcado hacia Pebas con su moto y que tiene recursos económicos. Todo eso se dice. Eso es una tontería. Pues él iba a Pebas porque él es profesor en Pebas. Le acaban de adjudicar una plaza de profesor en Pebas. Puede ser Pebas. Pero al contrario. Esto demuestra más bien que no existe razón para ordenar su detención porque él, enterado que existe un mandato de detención en su contra, regresa. Enterado que han detenido a su hermana, regresa para enfrentarse a la justicia, para someterse al mandato del Poder Judicial y cumplir con lo más de fuente. Entonces, ¿de qué peligro de fuga habla? No existe tal peligro de fuga. Por lo que está diciendo usted, entonces, es un abuso... La detención actual de Elvis Donaire para usted es un abuso. No diría que es un abuso, pero evidentemente no está fundamentada, no está justificada. Tanto. La detención preventiva, la jueza va a resolver mañana
las 4 de la tarde, el debate ya terminó, yo pienso que va a declarar infundado el pedido del fiscal. No hay elemento para privar de la libertad a una persona con tan pocos medios probatorios, ¿no? Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Otro día conversamos de política, porque la política está... Perfecto. Gracias, muy amable. Gracias. Fue el doctor Augusto Vargas Fernández hablando, como ustedes pueden apreciar, del caso Elvis Donaire, hermano de la alcaldesa Jane Donaire, alcaldesa de Punchana, que hoy mismo está en libertad. Se va a ver su prisión preventiva próximamente, pero el día de hoy se vio la prisión preventiva de Elvis Donaire y mañana se va a resolver, el juzgado respectivo va a resolver esta prisión preventiva. El doctor Augusto Vargas dice que no hay fundamentos de convicción, como dicen los abogados y lo dicen en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, para que esta prisión preventiva sea aceptada por el juzgado pedido de la Fiscalía. Vamos a ver qué sucede y les mantendremos informados. No se olvide, siempre estamos aquí en Pro y Contra. Y no se olvide también que todos los días a las 10 de la noche en Canal 103 de Cablevisión en Iquitos y Nauta estamos con Salvador Lavado y la edición central. Pro y contra.